Tango down. Tenía todo lo necesario para salir con vida de todo esto y aún así la cagué. Resident Evil Outbreak File 2, estoy nuevamente en la piel de los ciudadanos de la ciudad mapache, nuevos escenarios y para poder escapar ahora tengo un segundo ítem especial. Nice. Creo que la mejor opción hubiera sido elegir a Cindy. La flaca que en el juego pasado demostró que agacharse es una habilidad esencial para sobrevivir a una epidemia zombie. Y gracias a su segundo ítem evitaría que le venga el periodo. El primer ítem y todo lo que pueda hacer lo heredó del juego pasado. Para mí el juego perfecto de Resident Evil que supo combinar el terror mete terror con la acción. Y si el juego pasado es hasta el día de hoy, al menos para mí, el juego perfecto de Resident Evil, ¿cómo superas lo perfecto? Spoiler alert, no se puede. Entonces si no está roto ni de cojudo intentes arreglarlo. Como dije al inicio, todos los personajes reciben un segundo ítem. Que a diferencia del juego pasado, este ítem se puede compartir o votar por donde chucha se te cante la regalada gana. Y no solo eso, File 2 también me dejó con algunas cosas extras. Algo así como lo que hizo Shenlong con Piccolo en Dragon Ball Super Super Hero. Algunos personajes recibieron una habilidad extra. Y algo que el juego pasado no te permitía hacer era elegir con quién ibas a cooperar forzosamente. Ahora ya puedo elegir la gente que me cae chévere. Pero para mí, sin duda, lo mejor que este juego hizo para agrandar el combo es moverse y disparar. Entonces, ¿los upgrades a los personajes hacen que todo sea más papayita? Respuesta corta, no. Los enemigos también recibieron sus upgrades. Tanto así que en el primer escenario del Outbreak File 2 tenemos a un zombie elefante. Yo lo voy a llamar Zombifante. Momentos antes de que me perciba como si fuera el serenazgo, yo me encontraba tocando la puerta trasera de este restaurante. No tengo el abrepuertas de Alisa, así que improvisé el mío. Y dentro del restaurante conseguí el código para abrir la puerta del zoológico. Saber que no gasté muchas balas en los zombies me hizo sentir muy bien. Creo que no hace falta que diga esto, pero en vez de dejar que eso que voy a decir viva gratis en mi cabeza, mejor lo digo. Este es un escenario centrado en Cindy. Y si no la escoges, bueno, ¿qué quieres que te diga? Ella no se escapa a la ciudad mapache. Dentro del zoológico pude sentir una falsa sensación de seguridad. Creía que es un lugar lleno de animales encerrados en donde solo vas de pasadita y ya está. Pero yo me olvidé de que esto es la ciudad mapache. Y no importa si es un pajarraco inofensivo con un pico enorme o las hienas del Rey León. Todos, y digo todos los animales están zombificados. Y no creas que el zombifante es papayita solo porque estás jugando normal. Si no tienes cuidado, el zombifante te va a poner los cachos. La desesperación me hizo buscar algo para hacerle la bronca al zombifante. Y qué mejor idea que romper estos carritos de golosinas. De repente le hago la matación por una diabetes. En las oficinas el zombifante encuentra comida gratis. Y yo por mi parte encontré un acertijo que solo se le hubiera ocurrido al arquitecto de la mansión Spencer. Para completarlos hay que meter unas monedas que tienen forma de mapache que se encuentran en todo el zoológico. Con esta llave entré al coliseo en donde el zombifante antes de que sea zombie tenía que ganarse la vida atendiendo a cientos de personas. Al parecer ese trauma todavía vive gratis en su cabeza porque se desquita con los otros sobrevivientes. En el otro lado del coliseo me bajé a los pajarracos. El camino me condujo al invernadero en donde me encontré con estas plantas sacadas del Mushroom Kingdom. Las plantas vienen con sus insectos y para bajármelos utilicé la escopeta. ¿Valió la pena gastar un recurso tan importante? La verdad que no lo sé, déjeme preguntarle al puntaje final. Conche tu madre. Encontré más monedas del Apache. Digo mapache, y en las afueras del invernadero llegué a este estanque con el cocodrilo zombie. Yo lo voy a llamar Sombridilo. No se preocupen, dentro de poco lo voy a hacer el Todomed, así que no hay necesidad de acordarse todo eso. Fácilmente podía nadar al otro lado, pero yo le presenté otra hábitat. No sé si sea común cazar cocodrilos con escopetas, pero allí tienen la prueba. Al otro lado del estanque llegué a este camino infestado de hienas. Y unos pisos más arriba entré en esta torre de vigilancia. Encontré otra llave y el rifle de caza. Quería llevarme todo, pero al igual que el juego pasado solo puedo llevar 4 cosas. Esas monedas del mapache las podría dejar, pero son tan importantes como las llaves y las armas. Gracias a un documento que encontré pude restaurar la energía. Metí la moneda en el bendito mapache y tengo que agradecer de que esto es normal porque en otras dificultades recuerdo que el acertijo te cuesta más monedas. Con el acertijo resuelto conseguí la otra llave. Una llave que desearía no haber cogido porque la cosa ahora se pone más intensa. En el silencio de esta zona fui recibido por los leones zombies. La verdad son leonas porque el zombie león te lo enfrentas al final. Dejé que el tombo se encargara de ellas mientras que yo utilicé esta escalera improvisada y me metí en este depósito. Le di con todo lo que tenía a la reina del depósito, pero con un solo combate nos derribó a los tres. Encontré la placa de león y con eso en mano llegué a este teatro con león incluido. Me bajé al lindo gatito y al salir llegué a la puerta principal del zoológico donde hay que colocar los emblemas para abrir las puertas. Eso solo podía pasar en la ciudad mapache en donde todo está hecho a base de acertijos. Regresé al invernadero en donde tuve que hacerle el todomed a la planta del Mushroom Kingdom y conseguí el otro emblema. Encerré al zombifante y se cae este cuerpo que me da el recurso más valorado del zoológico. Aquí donde el juego te da a elegir al final boss. Si dejas al zombifante encerrado te tienes que apretar a la regla del zoológico, pero si lo dejas salir te enfrentas al zombifante. El zombifante es bien recio pero bien lento. Por otro lado, el rey de la selva es ágil pero tiene menos vida. Esa fue una decisión que en su momento afectó la química de mi cerebro, pero creo que eso no afecta a mi puntaje final, así que sin cranearla más dejé escapar al zombifante. Coloqué el emblema y al salir del zoológico se activa la pelea. Tenía que acercarme lo más que pueda, pero el zombifante fue más rápido y me hizo retroceder. Le di con el rifle cuando levanta su trompa y con un poco de repeticuá se despide con su último acto. El tren me alejó de la falsa sensación de seguridad que fue el zoológico, pero se detuvo en la triste realidad de la ciudad mapache. Yo creía que el desmadre del zoológico era lo peor, pero esto apenas está comenzando. En la calle casi me hacen el sanguchón y de pura champaza encontré el subterráneo. Para esta ocasión me voy a poner en la piel de David. Él puede hacer todo lo que hacía en el juego pasado, pero esta vez el combo con sus chavetas se lo agrandaron. ¿Alguien quiere repetir?
Ahora tenemos el golpe crítico y cuando chaveteo a un enemigo en el suelo le puedo meter la chaveta. Y su segundo ítem personal va a ser la sacafuego. Vivir en un país muy diferente al tuyo hace que te olvides mucho de tu lengua natal, créanme. Pasé la puerta donde se tiene que pagar y antes de bajar al andén me puse a buscar en los baños por mensajes ocultos que solo puedes ver con el sacafuego. Pero lo que encontré en el ñoba fue al compañero de Jim atorando la taza. Un zombie me metió unos combazos, pero eso no me detuvo. Llegué a esta zona abandonada del andén donde el camino está bloqueado por algo que no pienso tocar. Cogí lo que tenía que coger y la piqué con todo porque literalmente el lugar está cargado. El caminar y disparar brillan en este juego porque gracias a esa simple mecánica ahora puedo evitar que me hagan sanguchón más seguido. Atravesé el andén y llegué al otro lado de la estación, en donde me puse a buscar más mensajes ocultos en los ñobas. Sí, en Perú se voltean las palabras para hacer que suenen más piolas. Como decía, al parecer algo o alguien se olvidó de jalar la palanca. No se preocupen, ningún efecto de sonido fue pirateo para hacer esta parte del video. Nuevamente bajé el andén y esta vez entré al vagón. Gracias a que estos son los United pude encontrar metracas. America. Y también encontré esta llave con la que pude ingresar a la parte del personal. No recordaba dónde tenía que entrar, así que a la de Dios. Entré en la primera puerta, unos zombies entraron junto a la ponja y utilicé a mis camaradas como carnada. Mark se llevó la peor parte, pero no se preocupen, su capa extra de protección lo ayudó cuando menos se lo esperaba. No sabía dónde tenía que ir, así que entré en el cuarto de los empleados. Le metí su clave a este casillero y conseguí otra llave. No sé quién fue el choborra que dejó su botella aquí, pero se agradece el gesto porque ahora pudo usar los molotovs. Con la llave accedí a lo más profundo de la estación donde encontré más armas. No es recomendable que regreses la corriente en este momento del juego. Lo que había que hacer era succionar todo el agua. Pero ya que estoy aquí, ¿por qué no sacudirse un poco? Al fin y al cabo, si no es el agua electrificada, los zombies me tienen que hacer la desvivisión. Después de acabar con la inundación, le reparé la tubería con flex tape. Flex tape is no ordinary tape. Con tremenda chamba de gasfitería, reactivé el agua y regresé al lugar de los empleados en donde craneé un poco para resolver ese acertijo que luego te permite llamar a los trenes. Regresé al andén, pero ahora los zombies son reemplazados por estos piojos gigantes. Uno de ellos me dio un piquito mientras él le degustaba de mi exquisita sangre. El tren llega con todo ocasionando un desastre que es atendido por el sistema de emergencia de la estación. De un lado del tren que se estrelló encontré este emblema que tenemos que poner justo aquí y el otro emblema lo encontré aquí. Para colocar los emblemas hay que leer un documento. Esto sería el sinsentido más sinsentido de todo Resident Evil o eso creo. Yo creía que lo peor de lo peor era Billy al no poder combinar hierbas, pero esto se lleva la corona. Otra cosa que recién me puse a cranear es por qué tengo que poner emblemas para desunir vagones. Supongo que así son los trenes en el primer mundo. Ya todos estamos listos para escapar y antes de que pueda hacer algo con el vagón aparece un piojo que se lleva la ponja. La piqué con todo para rescatarla y regresé nuevamente a ese lugar que parece el nido de Alien. Me enfrenté a la reina de todos los piojos, pero al parecer las balas no le hacen mucho efecto. Felizmente Mar tenía ese mata insectos y con una roceadita le hice el todómeda. El tren ya está listo para partir y logré regresar con las justas para escapar de esta pesadilla subterránea. Eso es todo, amigos. Un par de años atrás me preguntaba, ¿y qué pasaba si pierdes el tren? Bueno, si esto fuera el laboratorio del Outbreak original, esto sería una división más que segura. Pero aquí te dejan una llave que la puedes usar en el lugar donde regresa la corriente. Pasas esa puerta y tienes que seguir bajando mientras te enfrentas a más piojos. Al final del pasillo llegas a este lugar con ventiladores gigantes dignos de una RTX 8090 Ti. En serio, con lo grande que son las tarjetas gráficas hoy en día, no me sorprendería que más adelante sean el tamaño de un edificio. Tengo que subir, pero el lugar está infestado de piojos. Una eternidad más tarde. En el tope colocas esta cosa aquí y ese es tu ticket a la salida. El final alternativo parece fácil, pero con la justa acabé el escenario para nuevamente regresar a las calles de la ciudad mapache. Salí vivo de esa y así acabo uno de los escenarios que me recuerda mucho a esta frase: As above, so below. De la nada, la reportera del grupo Alisa recordó que tiene un asunto sin resolver en este hospital abandonado que se encuentra rodeado de mucho verde. Un viejo con peinado chino nos recibe y nos pide que lo sigamos. Digo peinado chino porque aquí chi y aquí no. Chi, no. Si lo sigues, activas el final original y no tienes que escapar del hospital abandonado. Pero si decides ir por tu propio camino y esperas a que se destruya el puente, se activa el final alternativo, en donde tengo que encontrar otro puente infestado con zombies, plantas y avispas. Recordando lo que me pasó en el inicio, me hicieron el todómeda. Después de ese evento tan traumático, decidí cambiar de personaje. Ahora que estoy jugando con Cindy, es más fácil de esquivar. Y tras esperar que al puente le hagan la de Thanos, hablé con Alisa, quien al parecer se va a quedar. Y en vez de insistirle que venga conmigo, sálvese quien pueda. Al igual que el juego pasado, si tú no eliges a Joe con el laboratorio de Umbrella, ella se convierte en zombie. Lo mismo pasa con Alisa aquí, pero creo que eso pasa en otras dificultades. Ahorita no lo recuerdo, si a ustedes no les pesa la mano, googleenlo. Acabé el nivel con un puntaje más que envidiable. Pero si quieres más puntos, también puedes hacer esta misión de reunir a esta niña con su madre. Dependiendo de la dificultad del arma que te sueltan, puede ser otra. Pero nada de eso importa porque tengo a Cindy. Usar a Cindy creo que es como usar el cheat code para todo el juego. Dejando a Cindy de lado, regresé con Alisa. Tienes que seguir al viejo con peinado chino hasta el hospital abandonado. Y junto a Alisa vi algunos recuerdos. Pero ya que ella no estuvo en el lugar de los hechos, eso es puro chisme. Entré al hospital y al toque fui recibido por el hombre hacha. Es lo mismo que Némesis, pero menos impotente. Creo que no debí confiarme porque me dejó con mi periodo. En la primera habitación a la que entré,
encontré este documento y esta escopeta. Después de tanto tiempo me sorprendería que no me explote en la cara, pero todo lo que encuentre sirve para hacerle la bronca al hombre hacha. Con razón este hospital se fue a la quiebra, con armas en vez de medicina, ¿quién no se ha ido con camisama mientras hacían cola para el suero? Mi inventario se llenó de armas y casi me olvidó de lo que puede hacer Alisa. Pero ya que es la misma que el juego pasado, voy a resumir todo diciendo que ella puede hacer todo lo del juego pasado, pero esta vez tiene un segundo ítem, que es el sacachispas que tiene Jill en el remake. Entré en la otra habitación y al cambio de cámara un zombie planta me dio un piquito. Lo malo es que no le puedo disparar así nomás porque bota ese veneno que te deja envenenado y el escenario no tiene muchas plantas azules que digamos. Cogí una jeringa con un contenido de procedencia muy dudosa y sin querer queriendo me di cuenta de ese PNG de gusanos. ¿Qué tiene que ver eso con sobrevivir? La verdad no lo sé, pero los detalles cuentan. Salí al encuentro con el hacha hombre y estaba tan palteado que la piqué con todo. Choqué con esta planta en la cual utilicé la jeringa con la cosa verde. Eso hizo que la planta se desintegrara, pero eso no bastó porque me dejó un tentáculo. En la habitación al final del pasillo encontré más de líquido verde y una llave. De regreso al pasillo, al punto le hacen la de Thanos y el hombre hacha aprovecha esta oportunidad para dejarme en rojo. Creí que eso era todo para mí, pero Jorge me curó. Voy a aprovechar esta oportunidad para presentar a Jorge. En resumen, puede hacer lo mismo que el primer Outbreak, pero su segundo ítem es esta pistola que dispara curas del primer Outbreak. La llave que encontré la utilicé en esta puerta que conecta con otro pasillo en donde encontré un zombie planta que me dio un combazo. Gracias al líquido verde le hice el todomeda sin que me bote su veneno. Aquí otro tentáculo se quedó con mi pie. Trepé al siguiente piso y me encontré con estas plantas del Mushroom Kingdom que por suerte hablan escopetazo. Subí al tope y fui emboscado por el hombre de hacha. Tenía miedo que me haga el todomeda, pero felizmente al trepar evité que su golpe sea letal. Llegué a lo más alto del hospital en donde encontré la planta custodiada por avispas. Le ocasioné una sobredosis con el líquido verde, haciendo que todo el hospital se tambalee. Regresé por donde vine y sin pensarla mucho salté en el primer hueco que encontré. En este pasillo encontré una de las armas más poderosas mano a mano. Lo más probable es que sea una de las hachas del hacha man, pero no me voy a molestar en pedir permiso. Me defendí de un zombie planta y este me soltó sus esporas de The Last of Us. Si quieres desbloquear todo el potencial del hacha, muchos recomiendan usar a Jim. No es broma, ese mismo Jim que solo se puede hacer el muerto. En Outbreak File 2 tenemos el regreso de su moneda, y también tenemos otra moneda que vendría a ser su segundo ítem. A diferencia de la primera moneda, la segunda moneda te da otros atributos. Atributos como usar las armas de mano por más tiempo. Pero como te dije hace un rato, Jim es el mejor portador del hacha porque al tener el hacha en sus manos, este le agranda el combo. Después de regresar al primer piso, encontré la llave de la oficina del director. Sin perder más tiempo, entré en la oficina. Aquí encontré lanzagranadas. Se lo podía haber entregar a mi compañero, pero creo que necesito corto y largo alcance, así que me la quedé. En la oficina vi otro flashback del causa reportero de Alisa, quien se enfrenta al director del hospital por desapariciones o algo así entendí. En esta parte hay un botón secreto que me conduce a este piso en donde me enfrenté a las avispas mano a mano. No sé por qué hice eso, pero por más que tenga el hacha, las avispas me dejaron con la necesidad de usar hierba azul. Con el hacha es más fácil acabar con las plantas del Mushroom Kingdom, y nuevamente salté por otro de los huecos del hospital. Aprovechando que estaba envenenada, acabé con las plantas zombies o zombie plantas. A esas alturas del video no sé cómo las debo llamar. Cuando entré en la habitación 201, vi como otro de los recuerdos de Alisa se activa y su causa de reportero está siendo devorado por un zombie. Por lo viejo que está este hospital, me da a entender que quizás los zombies ya estaban rodeando las afueras de la ciudad mapache mucho antes del incidente de la mansión. Lo más probable es que esta explicación esté en un documento que no leí, pero el escenario está tan chévere. Es más, si algún día tengo en mis manos en un remake de Resident Evil 0, me gustaría que la mayor parte del tiempo se desarrolle igual que este escenario, o que al menos profundicen en los miembros del equipo Bravo. No voy a arruinar más la experiencia con pensamientos random que aparecen en mi cabeza. Regresé al sótano en donde me armé con esta cosa verde y entré en esta habitación por primera vez. Aquí encontré la vulva de todo el asunto. Le comencé a dar con todo lo que tenía, pero no le hacía daño, hasta que recordé que hay que destrozar otras partes de la planta para activar el boss fight. Y justo me olvidé de una que quedaba en las habitaciones. La vulva se abre soltando su agüita de coco, dando indicaciones de que es hora de darle con todo. Le di con todo lo que tenía en sus partes expuestas. La pelea parece fácil, pero cada vez que le pegas te caen pedazos del hospital. También tuve que tener cuidado con los tentáculos que me apretaban hasta separarme del cuerpo. En un golpe de pura champa acabé con el boss. ¡Me vengo! Antes de escapar, tienes dos opciones. Te escapas y dejas vivir al hacha man, pero al final se hace la desvivisión. O le pegas con todo para que se escape e igual se hace la desvivisión. De todas formas, está acabado. Un excelente nivel acá, pero siento que me desconectó un poco de lo que está pasando en la ciudad mapache. Entonces, para reconectar con lo que pasa en la ciudad mapache, el juego nos regresa a la comisaría del Resident Evil 2. Y de allá vemos el regreso de Marvin en HD. Bueno, eso era HD para la época. Los tombos se encuentran atrapados en la comisaría y para escapar hay que abrir la estatua del lobby. Pero para eso yo tengo que juntar estos emblemas que se encuentran en toda la comisaría. Esta idea sería reciclada para Resident Evil 2 Remake. Para este escenario elegí al Tombo, con su traje del pata de Shenmue. Conseguí un montón de cosas y en los casilleros hice algo que siempre quise hacer en el Resident Evil 2 original. Esperé varios años para poder hacer esto. En el casillero del Tombo encontré esta llave. Bajé al sótano para ver si abría alguna puerta. Felizmente todo está como yo lo recuerdo. Al salir del cuarto de autopsias, se activa este gas que arruina la nostalgia. Puedes desaparecerlo con estas cosas o puedes usar cualquier cosa que te cure para evitar el avance del virus. En la habitación de la electricidad encontré estos documentos que se los entregué a Ben en HD. Para eso atravesé el estacionamiento y en el pasillo después de este, un zombie casi me da un piquito.
Desbloqueé la puerta de la perrera y al entrar nuevamente somos recibidos por ese gas. No la pensé más y esta vez me fui al encuentro con Ben. Le devolví sus documentos y él me entregó el emblema. Yo me pregunto, ¿qué hubiera hecho Leon si yo no le regresaba sus documentos al reportero? Sabiendo que Leon entra en los laboratorios de Umbrella, no creo que sea tan chivolo pulpín para no entender lo que está pasando. De regreso al estacionamiento encontré este hueco que me permite salir al exterior. No hay zombie Brad, pero ver todo esto en HD me sigue dejando sin palabras. Regresé al lobby en donde encontré el emblema del unicornio y entré al pasillo en donde los zombies te quieren hacer el sanguchón. Pero creo que aquí los zombies no son la peor de mis preocupaciones, porque el gas me subió el virus hasta la mitad. En la escalera de emergencias vi a mi causa el tombo evitando que los zombies se acumulen, pero creo que eso los atrae más. En el segundo piso me enfrenté a este zombie mano a mano, y justo aquí recordé que al tombo también le agrandaron el combo, y de yapa le dieron un cargador para su tola. El cargador también se lo dieron a Mark, pero su tola es otra, y ya que estoy hablando de Mark, aquí él puede mover las cosas más pesadas, y algo que no sabía que podía hacer en el primer Outbreak y en File 2, es este combo con las armas de mano se apunto arriba. En la azotea me encontré con este error de continuidad, pero todo está tan bien ejecutado aquí, así que no me importa. En otras habitaciones del mismo piso me encontré con el baúl. En vez de guardarte los ítems, aquí tienes que empujarlo para coger un ítem que se encuentra al otro lado. Y para llegar al otro lado tuve que cruzar casi toda la comisaría. Antes de ir al otro lado me fui para la sala de interrogación. Es el lugar donde los tombos juegan a ser tus amigos. Encontré la escopeta y más de los emblemas. Los zombies casi me hacen sanguchón y el gas hace que el virus se dispare a niveles inimaginables. Regresé al lobby y en el lobby entré a la otra habitación en donde vi esta tremenda referencia a los Resident Evil 2. Hermoso. Nuevamente regresé al pasillo de antes para usar el emblema del unicornio. No sé qué le pasó a mi causa, pero de la nada le hicieron el todómeda. Y gracias al emblema encontré la Magnum. A la zombie yo le había preguntado si hablaba escopetazo. Pero ¿para qué preguntar una si puedo preguntar dos? ¡Pum! Pues llegué al otro lado del baúl para recoger el emblema y regresé al baúl por si las dudas. Al colocar todos los emblemas en la estatua se abre este pasaje secreto, en donde solo cabe esta flaca. Mi infección está que se dispara y al parecer Marvin no le está pasando muy bien, que digamos. Desbloqueé una parte inaccesible del estacionamiento. Y justo antes de entrar el virus me ganó. A estas alturas quería dejar todo y avanzar con el siguiente escenario, pero para no aburrirlos voy a meter este lindo montaje de cómo llegué a reunirme con Marvin. Una eternidad más tarde. Esta vez llegué a activar el boss fight. Pero a comparación del primer Outbreak, aquí está más claustrofóbico. Los zombies se acumulan en todos los rincones, pero yo usé la mejor maniobra de todas. I like it, Kaji. Estaba a punto de quedarme sin munición, pero llega la flaca con el marica que valió Cuban Beat en el primer Outbreak. Yo me fui con los demás sobrevivientes y Marvin se queda en la comisaría. Los sobrevivientes se ponen tristes por Marvin, pero los veteranos sabemos que eso no basta para acabar con Marvin. De la nada aparece una patrulla que se dirige a la comisaría, y yo creo que muchos teorizamos que eran Leon y Claire. Pero eso no tiene sentido porque a estas alturas ni Resident Evil 3 había ocurrido. El escenario final es uno de los más difíciles. Podría usar a Cindy para hacerlo todo más papayita, o a la Ponja para meter más armas en mi mochila. Y ahora que me pongo a cranear, en todo el juego no he jugado con Jim, la Ponja, Jorge y Mark. Pero ya que acabo de explicar qué hace Jim, Jorge y Mark, los voy a dejar a un lado y voy a tomarme el tiempo para explicar lo que hace la Ponja. En resumen, hace lo mismo que el primer Outbreak, pero ahora tiene un amuleto que convierte los ataques que te hacen el todómeda en golpes normales. Nada que envidiarle a los otros. Como decía, Cindy era la segura, pero en la final les escogí nuevamente a David. Por motivos que no me explico, acabó en estos laboratorios de Umbrella. Para mí que lo llamaron para reparar el water, pero lo que terminó reparando fue la jeta de este zombie. Aparece esta flaca que viene a recuperar algo muy importante, que en momentos atrás estaba peleando con el piloto de este helicóptero. Al parecer ya se iban a escapar, pero ella recordó que tenía que recoger algo. No queda en claro qué tiene que recuperar, pero en vez de hacer algo se quedan esperando a que algo pase. Todo está muy tranquilo, pero no te confíes, chivolo pulpín. Los Hunters, o mejor dicho, son lagartos del primer Resident Evil, están por todos lados. Desbloqueé los pasillos en donde encontré más armas. Otro de los pasillos me condujo a esta habitación en donde hay lásers. Y en esta parte de los pasillos me confunde demasiado, porque de pura champaza acabé al otro lado de la habitación. Con unas botellas hice que el lagarto mutado pierda su balance, y en el pasillo encontré una tarjeta para seguir avanzando. Pasé la tarjeta por todas las puertas que encontré y llegué a esta sala con más lásers y más lagartos. En el segundo piso, el pata que rescaté al principio se encuentra trabajando en algo. No sé cómo se puede concentrar en momentos como este, pero yo conseguí algo que él necesita con ayuda de esta cosa que parece un disquete. Si nunca lo has visto, felicitaciones, eres más joven que yo, pero algún día se te caerá la cara. Y si eres viejo y sigues luciendo como alguien que recién fue a su primer kino, felicitaciones. Puede que sea familiar de los besos o de alguna élite. Le regresé el disquete al pata y este activa al Mr. X. Esa cosa le hace el todómeda a los Hunters. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. No voy a mentir, se siente bien tener Watchman, sobre todo cuando llegas a esta parte en donde tienes que romper esta parte. Al otro lado conseguí el lanzagranadas. Y en otra habitación encontré otro. Mi impulso de estupidez me dijo que lo cogiera, y eso activa la trampa con los Hunters. Al final de todo el recorrido llegué a esta parte donde Mr. X se revela acabando con el pata de un combo. A la flaca la manda a volar, y yo me quedo con la tarjeta del pata. Ahora Mr. X te va a perseguir como el acosador que es. Acabé al otro lado del complejo y usé la tarjeta del pata de lentes. Bajé las alcantarillas y descubrí que la flaca sigue con vida. Tengo que buscar una forma de llegar hasta allá y aparece Mr. X nuevamente.
Si llegas a esta parte de las alcantarillas con otro personaje que no sea David, este se convierte en zombie. Conseguí el Tonaroy casi me acorrala. Aquí él podrá correr como escalado, pero como decía uno de mis profes, define peor que Mendoza. No sé cuánta medicina gasté en esta parte, pero Mr. X casi me hace el todómeda. Y justo cuando yo pensaba reiniciar la partida, una caja me salvó. Al parecer no tengo que reiniciar todavía. Estaba muy cerca de que me hicieran el todómeda, pero llegué a esta habitación donde lo recuperé toda mi vida. No sé qué tenía que buscar, y de champaza me metí aquí. Encontré esta escalera y ahora me encuentro en esta parte no terminada de las alcantarillas. Me reuní con la flaca, y de la nada alguien decidió jalar la palanca. Con ese poder milagroso que tienen las aguas de las alcantarillas de la ciudad mapache, regresamos al primer outbreak. Salí a buscar a la flaca, pero con la justa puede caminar. Y hay que agradecer a este imbécil que le dispara todo lo que se mueve. Yo pensé que el ruso de Resident Evil 3 era lo peor de lo peor, pero por lo visto ahora tenemos nuevo rey. Entré al hotel para ayudar a la flaca, y suerte con eso porque cuando estás con ella te van a dar con todo. Y si pensabas en picarla con todo, no te recomiendo hacerlo. No sé de quién fue la idea de poner minas, pero si la intención fue aumentar la dificultad porque ahora te puedes mover y disparar, las cámaras tampoco ayudan. Para aligerar la carga avancé solo por los restos de la ciudad. Se activa esta escena, pero el francotirador ya no está. En la entrada del hotel me hizo la curación, y llevé a la flaca hasta el encuentro con el helicóptero. Lo peor fue que somos tan lentos que el helicóptero nos abandona a nuestra suerte. Del helicóptero se cae este contenedor que deja escapar a esta cosa que absorbe a todo lo que se encuentra, más conocida como el Nyx. Pero yo lo voy a llamar el Six. Junto a la flaca pasamos por estos depósitos y al salir me encontré con el Mr. X, quien comienza a mutar en su última forma. No sé cuándo encontró el momento para inyectarse esteroides, pero los granos en la espalda me dice que sufre una sobredosis. Yo lo esperaba con mi bazooka, pero él me metió cabe. Aquí de todas maneras quería ser Cindy. Mucho depende de la habilidad del jugador, pero el que te puedas agachar ya ayuda demasiado. A la final le logré dar con la bazooka, pero Mr. X es demasiado recio. La otra opción era usar el detonador. Casi, pero casi me hace el todómeda porque ese ataque te lleva con Kamisama de una. De pura champaza acabé con Mr. X. Yippee-ki-yay, motherfucker. Y con la flaca llegué a los rincones inexplorados del primer outbreak. Regresamos al edificio donde en una puerta mágicamente se cae, dándonos acceso a la azotea, pero no es tan fácil porque todo está plagado de zombies. Juntos llegamos a la azotea, y justo antes de escapar aparece el Six. Esta parte del escenario te lanza todo para hacerle la desvivisión. A este punto ya me olvidé las veces que casi me hacen la morición. Las primeras veces que me trompé con el Six, no podía ni dejarlo en rodillas. Y después de tantas frustraciones le hice el todómeda. Escapé con la flaca en este camión justo antes de que la ciudad mapache vuele por los aires. Han pasado tantos años de este Resident Evil, y recién es cuando noto los paralelismos con el primer escenario del primer outbreak. Comienzas infectado, hay una falsa sensación de seguridad, tienes que arriesgar tu vida para proteger a alguien, el boss fight es en la intemperie de una ciudad que se está cayendo a pedazos. Me hubiera gustado acabar el escenario curado del virus, pero eso significa que potencialmente me puedo convertir en un zombie. Sin embargo, voy a imaginar que yo y el virus somos uno así como Jill Valentine. No sé para qué dije eso, pero con todos los aciertos y errores de esta obra que no buscó arreglar lo que no estaba roto, logró superar esas expectativas que el primer Outbreak habían sembrado en mí. Puede que suene como disco rayado, pero para mí la saga Outbreak sigue siendo el punto tope de calidad de los Resident Evil clásicos. Eso no quiere decir que los otros juegos sean malos, pero cada vez que tengo tiempo libre, que ahora en mi vida adulta es muy poco, regreso a jugar esta joya a pesar de tener otros juegos.